You're watching UNICEF Television. Mi nombre es David Zamora Muñoz, tengo 10 años, vivo en Punta Arenas. Yo vivo con mi mamá, mi papá, mis dos hermanitos y yo aquí. Yo camino una hora para llegar a mi escuela. Mi escuela del Rito es una escuela amiga y saludable. Este es mi director y se llama Yader José. Esta escuela es diferentísima totalmente en todo lo que tiene actualmente, porque las otras escuelas no cuentan con todas las accesibilidades que tiene esta escuela. Esta escuela se enfoca en la equidad de género, la inclusión de los niños con capacidades diferentes y reúne casi todas las condiciones para que se dé una educación con calidad y calidez. Otro de los componentes que tiene esta escuela, agua e higiene y saneamiento ambiental. Aquí es donde los niños se lavan sus manitos, se les ha proveído, ¿verdad?, de jabón, de toalla, para que vayan debidamente aseados. Para comer, nosotros en las manos jugamos y agarramos lo sucio y si no lo lavamos, comemos con los microbios, nos puede doler la barriga y nos enfermamos. Estas madres son parte de la escuela, de los comités de alimentación. Como tenemos un rol de lunes a viernes, entonces yo siempre estoy a la cabeza dentro de la escuela. En comunidades tan pobres como el entorno en donde estos niños viven, ¿no? Es muy importante tener educación. Educación es un factor clave para que ellos puedan salir de la pobreza y en las escuelas amigas y saludables creemos que se está haciendo un aporte para lograr eso. La pobreza también limita las perspectivas de la gente y la escuela pretende sacar todo ese potencial que los niños tienen, hacerlos creer en su capacidad y por tanto poder lograr sus sueños, sus metas, y eso es lo que la educación tiene que hacer. Pues yo quiero ser un doctor o un profesor, cualquiera de las dos cosas que pueda, lo más fácil. Yo no podía imaginarme en la escuela porque nosotros no aprendiéramos nada y sería muy mal así sin escuela. You've been watching UNICEF Television. For more information, visit unicef.org. Unite for Children.